Amigas y amigos, estamos en Cuitiba, en sus fiestas patronales. Parece que llegué como temprano o tarde, no sé, apenas acabo de llegar, pero ya me están divirtiendo, como me gusta a mí, divertirlos a ustedes también. Esta es Cuitiba. Aquí es muy bonito sus festividades, y tengan en cuenta que es un pueblo, ¿qué? Cultura y... Muy buenas tardes para todos. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Vaya las comadres que están a este lado, ¡buenas tardes! Eso, por aquí a este lado, ¿qué más, comadrita? ¿Cómo me le ha ido? Cuando te vayas a venir, trátelo ya la chicha. Me dejas meter el dedo para darme la probadita. A la comadre de la cebolla, muy buenas tardes. ¿A cómo está el rollo? Bueno, les presento por aquí a la Escuela de Formación en Danzas, Sedanzas del municipio de Tota. Hoy, pues con la venia de la licenciada Diana Elizabeth Riaño Chaparro, vinimos por acá y también pues por la invitación del señor alcalde del municipio de Cuitiba a este encuentro cultural. Yo la verdad soy de los que siempre digo las cosas como sinceramente, y hoy pues me deja nuevamente tristeza ver cómo en nuestros municipios le damos más prelación a cosas menos importantes que a nuestros niños, que a nuestras personas mayores, que a la cultura, que a las tradiciones y costumbres. Por eso yo quiero que los grupos que están hoy acá, incluso Sedanzas, por favor, le demos un aplauso a nuestros espectadores, que bien no hacen parte de los grupos artísticos, pero que están aquí. Muchísimas gracias, señor alcalde, gracias por estar aquí participando. Un poquito.